I have Claudita, Henry, Esmeralda, Moy, and Reinita, and myself. ¿Cómo están? Good evening, teacher. Good evening. ¿Cómo les va? Very good. Hello, Moy. No te veo. Very good. Very good. Qué bueno. Moy, ¿qué tal? Hoy estamos de black, mira. Me too. Yo también. Mm-hmm. I'm wearing a black blouse. You're wearing a black t-shirt. Yo tenía esa duda, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre shirt y t-shirt? Mira, el t-shirt es una camiseta como la que tienes tú. ¿Sí? Y el shirt es camisa más formal. Ajá. Y a las chicas se nos dice blouse, ¿sí? La blusa. La blusa es de las chicas. Hoy sí. Sí, para cualquier tipo de camisa de mujer siempre se dice blouse. Blouse. Uh-huh. A menos que estemos usando, por ejemplo, alguna camiseta igual que ustedes, también es t-shirt. Si es así como bien relaxed. ¿Sabes qué? De las que uno ocupa a veces para ir al gym, para ir al gimnasio, esas que son bien largas y que también son manga corta o manga tres cuartos, entonces también son t-shirts para nosotros. Pero acuérdate, t-shirts. No vas a decir teacher porque estás refiriéndote a mí. Very good. Mira, también tenemos a Oscarito, al IT department por aquí. Ya está Edu, también está Cody, Carlitos, Esmeralda y Henry. Y Mr. Carlos William Valdez, ¿cómo está usted? Qué bueno verlo. Ya que siempre, él siempre está trabajando, pero hoy, mire qué bueno, lo felicito. Hoy sí lo podemos ver en vivo y a todo color. Excelente. Muy bien, ya nos hacía falta. Siempre ha estado con nosotros, yo sé que siempre está con nosotros, pero nos hacía falta verle ahí su carita. Está muy bien. Cansado, me imagino yo, ¿verdad? No te preocupes que ya somos dos. Pero aquí estamos. Saben, lo que yo sí hice fue, yo no sé ustedes, pero yo estoy asándome del calor. O sea, que está haciendo calor. Horriblemente. Ufa, qué barbaridad. Yo soy, mira, yo casi yo no me, no es que no me bañe en la noche, pero no me, o sea, la verdad, no es que a mí solo me toquen los sábados, no es eso, sino que yo usualmente no me lavo el cabello en las noches precisamente por mi sinusitis, pero hoy sí que no pude, porque me sentía más pegajosa que saber qué. Y entonces, no, pues yo me voy al baño, vi, y el whisky no se quiso bañar, pero yo sí. Tuve que añadir. Pero vea que la ducha, el agua, es para nada de helada. Y aquí sí cae, pero como que fuera cubitos de hielo. Pero aquí estaba, bueno, para mí, para lo que yo estoy acostumbrada de helado, esto estaba tibia. Súper tibia. Así que tuve que refrescarme, ya no aguantaba. No, uy. Y donde mi mamá es peor, ahí hace más calor. Yo me baño hasta en la madrugada, porque yo sí no aguanto el calor ahí. Bueno, donde mi mamá vivía antes. Mira, tenemos aquí a más chicas. Tenemos a Adita también. Está María Elena. Muy bien. Y está Reggie, Steffi, que ya está. Y también Josael, que ya viene del gym. No, teacher. Good evening. Con calor, ¿verdad? Sí, demasiado. Híjole, no. Bueno, ¿y dónde unos viven en Soy, otro viven a dónde? ¿Quién vive en Santana? Bueno, Huachapán. Tú vives en Huachapán, ¿verdad, José? Sí, Huachapán. Ay, esa es la ciudad donde hacen una yuca salcochada. ¿Salcuatitán? No, que Huachapán, ¿no? Sí, Chanchoape es la cosa. Yo, increíble. Yo, teacher, usted está en cero geografía del Salvador. Sí, tenemos razón. Sí, y Salcuatitán es una yuca bien rica también, pero Chanchoape también. Sí, también. Uh-huh. Una horchata. Hasta llegar a Taco. Ay, sí, una gran cosa. Sí. Pero las pupusas de Quilite fue que les dije que había probado, ¿verdad? Esas sí que estaban buenas. Sí, pero estaban cariñosas. No, pues, no, esas no fueron las de Quilite. Fueron las de Tenquique, esa vaina, sí, Tenquique. Qué buenísimo, ¿eh? Es rico.
Son bastante escasos ahorita. Ah, de verdad. Ah, pues entonces yo fue Lucky One que los probé porque. Mira, pero nunca había comido las pupusas más caras en mi vida, pero estaban buenas. Sí, se las recomiendo. Ronald, yo estaba en casa. ¡Yay! Muy bien. ¿Y qué pasó con la cup? ¿Y qué pasó con tu boina? Ah, no puedes hablar. Ay, pobrecito, estás mal de la garganta. I'm sorry. Pero me alegra tanto que estés aquí. Ay, tenemos muchos que ahorita están con una. Mira, que yo pensaba que me iba a enfermar porque ayer me cayeron unas pringas. ¿De dónde venía yo? Creo que era ser uno comprado, sí. Híjole. Y nos tuvimos que estar un rato en el carro con mi esposo porque igual siempre nos agarra la lluvia y hasta que medio acampó. ¡Pum! Y me mojé las patitas. Pero no me mojé la cabeza. Y dije, que no me vaya a agarrar. Y no, mira. En la tarde sí me dio un poco de tos, pero de ahí, tranquilo. Híjole. Ajá. ¿Quién más tenemos aquí? Ah, ¿quién más? Aquí está, ¿quién más? Ah, María Guadalupe, aquí está llave, qué bueno, muy bien. Y María Elena, ¿qué tal estuvo hoy el Uber? Bien. Ay, complicado. Complicado. Ay, pobrecito, está afónico mi muchachito. Ay, yo sé lo que es estar afónico, créanme. Pero mira, una gárgara de agua, de, quiero ver, no. ¿Qué se llama esto? Es un polvito blanco. Bicarbonato. Bicarbonato, pero el agua tibiecita ayuda bastante. También un poco el vinagre de manzana aclara mucho la voz. Ah, la garganta. Sí, y te tomas el té, pero no te lo tomes caliente, tómatelo tibio. Ya verás cómo mejorarás. Pobre, sí. Yo ya he estado afónica y no es nada agradable estar así, ¿eh? Olvídense. Y carbonate sal inglesa. Muy bien. Ah, en serio, ¿has hecho eso? Uy, la sal inglesa. Eso es más amargo que a ver qué, pero que funciona, funciona. Muy bien. Ay, María Guadalupe ha estado mal también. Bueno, miren, vaya que hay varios que se estaban enfermando, ¿verdad? Ay, pero les agradezco infinitamente que hagan el esfuerzo por estar aquí. Cada vez que los veo me pongo bien feliz. Vaya, como la mayoría está así como... ¿Qué les parece si empezamos hoy de una manera súper divertida? Aparte de que yo estoy esperando que alguien escriba la fecha, ¿verdad? Ya la escribí. ¿Señá? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ay! Mira, casi, casi perfecto, María Elena. Casi, pero te falló algo. ¿El qué me falló? ¿Qué te falló? Ay, me imagino. Sí, los cuartos fríos, el cambio de temperatura. Como tú trabajas en una warehouse, ¿verdad? Entonces, adentro está un gran calorón y adentro que parece euro pingüino, entonces sí, cualquiera. Teacher, el espacio de la TH. No, el espacio de la TH, bueno, el espacio sí, pero entonces eso sería como prácticamente un error secundario. Pero ¿sabes qué te pasó ahí? El punto, teacher. No, el punto no está bien. ¿Te acordás que termina en 21? No, eso. Si terminé en 21, ¿cómo se dice primero en inglés? First. One es cardinal, sí. Y first es ordinal. Entonces, si first es ordinal y tengo que usar el first, aquí te lo voy a mandar. ¿Con cuál es la terminación para first? Sí, sí. Ajá. No me creas que está enfermo por ahí. No, mentira. ST. ST. Ajá. Por lo tanto, en vez de TH es la ST. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 21, usted no dice 21. Usted dice 21, 21st, dice uno. Pero en todas, o sea, la mayoría. En todas son TH, a excepción de los primeros tres. Por ejemplo, si usted tiene uno que termine 21, usted va a poner la terminación, usted lo va a hacer así, mire. Usted se le escribiría 20-first, pero si lo quiere verse, si lo quiere poner así solo como lo estamos poniendo en una, en la date, es así. Mire, se lo estoy poniendo ahorita en el chat. Si usted quiere poner 22,
Sería usted aquí. 20 lips. No. 20 young seconds. 20 seconds. Y sería la terminación ND, porque second termina en ND. Si usted quiere poner 23, lo va a poner así. 20, ¿cómo se dice 3? 23rd. Porque acuérdense que en date solo son cardinales, no cardinales. Y entonces usted lo va a poner de esta manera. Solo van a ser para los primeros sellos, el 24, el 25 y todo lo demás, todos van a llevar TH, siempre, todos. Los únicos diferentes van a ser los primeros tres. ¿Por qué? Porque primero, en inglés, se dice first. Segundo, en inglés, se dice second. Y tercero, en inglés, se dice third. Entonces, cuando haya 21, 22 y 23 son las terminaciones que van a cambiar. 31, 32 y 33 también. 41, 42 y 43 también. Pero como eso no los tenemos, obviamente, en la fecha, ¿verdad? Solo llegamos hasta 31. Entonces, eso quiero que lo tengan bien claro. Ustedes no se acuerdan de los números ordinales y cardinales, ¿verdad? ¿No? Ya no. Ya no, vea. Pues bueno, le voy a... En English. En English, no. Porque ahorita Reinita tiene un gran question mark, un gran signo de interrogación en la cara. Sí, pero es precisamente por eso, porque no se acuerdan de los cardinales y los ordinales. Nosotros... Sí, para las fechas, la mayoría de las fechas, por no decir todas, usamos números ordinales. Entonces, cuando usted tenga 20, por ejemplo, 20, si tiene 21, usted no va a decir 21, usted va a decir 21st. Y va a poner la ST a la par. 22, 22nd. Y pone la ND. 23, 23rd. Y pone la RD. De ahí, lo demás, 24 para allá. Hasta el 30 es TH, siempre. Lo único que van a cambiar siempre van a ser los primeros tres a partir del 20. Porque el 11 no se dice así, ni el 12, ni el 13. Les voy a mandar esa información porque creo que ustedes necesitan repasar los números ordinales, ¿verdad? Los ordinal numbers, ¿sí? Pero más o menos me entendiste la jugada, Reinita. No, porque se me cortó. Ah, chispas. Vaya, mira, fíjate en el Zoom chat que lo tengo ahorita. Vaya, primero. Es que cuando se corta, se borra todo lo del chat. Ah, se te borró. Solo vi donde puso 21, 20, first, 21 ST. Ah, va. Y luego que puso 10 first. Luego 20 vaya. ¿Cinco? ¿O cómo second, se dice? Second. Vaya, ahorita te lo voy a compartir, mira. Second. Va, te lo voy a compartir. Ah. Aquí está. Vaya, mira. Quiero que te fijes en esto. Aquí los números ordinales. Primero se dice first. Segundo se dice second. Y tercero se dice third. Ahora, quiero que te fijes en algo. Espérame. Sí. ¿Ves la terminación de first? ST, ¿vea? ST, ajá, ajá, ajá. Y la terminación de second, ND, y la terminación de third es RD. Entonces, ajá. Si yo te pongo, por ejemplo, 22, sería 22nd, y mira cuál terminación voy a poner. La de ND, porque está ND. Si sería 23, sería 23rd, y sería RD. Ajá. Y el 21, 21st, y sería ST. De ahí, 24 en adelante hasta 30, van a ser TH. Siempre. Eso es a partir del 20, 20 en adelante. Hoy sí. Hoy sí, ya. Hoy caí. Sí, vean. Ya viste, vean. Pues sí, así es la cosa. Muy bien. ¿Estamos bien, chicos? Thank you. You're welcome. Ese es un friendly reminder para todos, ¿verdad? Muy bien.
Ahora bien, quiero ver. Ah, sí, vamos a empezar con jugando, ¿les parece? Vamos a empezar jugando. Para este es el último día de la semana, vamos a poder jugar acá, pero el juego va a ser un refresh de lo que vimos ayer, de los adverbs of frequency. La teacher, bien buena onda, ha puesto un jueguito por ahí, y también un poco de recap o recapitulación de lo que hemos visto anteriormente. Así que, si tienen un device extra, prepárenlo, por favor. Y me avisan cuando ya lo tengan, porque ya les voy a compartir el Kahoot. ¿Se recuerdan, verdad? Por si no se recuerdan, ya les voy a poner la página. Teacher, a mí se me arruinó el teléfono a la niña. No tengo... Vaya, no se preocupe. Si usted puede participar, chévere. Si no, igual lo va a ver. Ok. E igual usted va a aprender. Así que no se preocupe. ¿Quién fue? La niña. La niña. Ay, Carlitos William, usted solo le echa la culpa a la niña. No, mentira. No, no, yo entiendo. No se preocupe. Mire, qué chévere que los celulares los hicieran de aquel entonces, ¿verdad? De los Motorola, de aquellos que tenían una antenita ahí. En mi caso, mi sobrina a los Nokia pasó chupando la antena y se cayó del segundo piso no sé cuántas veces. Y esa vaina fue como 5 años me duró ese celular. Después lleno de saliva de la niña, pero fíjate que esos eran todo terreno. Se recuerdan que los otros duraban bien. Los hoy son tan frágiles. Ush. Va, me avisan, ¿ya están en Cajurachi? ¿Ya? ¿O no están? Démosle, pues, púrenle. No, yes. Vaya. Entero, game pin. Ajá, permítame tantito, tenga paciencia, qué barbaridad. Qué increíble. Vamos a ver. Vaya, serían los adverbs of frequency and questions with how, with short answers. Eso vamos a practicar. Este es bien largo. Este tiene 12 preguntas. Vaya, escucha. Dígame, student. ¿Por qué me pide pin del juego? Porque se lo tiene que entrar, ya se lo voy a dar. Ah, ok. Pero niños, lo voy a dictar. Nada, no me digan, teacher, pásenmelo a WhatsApp, mel pastel. Teacher, ¿cómo entro, Kahoot? Solo ponga kahoot.it. Ahí está la página en el WhatsApp, ¿lo tiene? Ah, ya. Vaya, gracias. Chivísimo. Vaya, ¿están ready para que yo les dé el pin number? Yes. Vaya, lo voy a hacer lo más despacio posible. 597-3842. Repito. 597-3842. En español, 597-3842. Dicho, yo no voy a poder porque todos los celulares están descargados. No se preocupe, Renita, pero preste atención aquí porque igual va a poder ver mi pantalla y ahí va a practicar. Usted no se preocupe. Vaya. Okay. Me faltan. Muy bien. Quiero ver, tengo 24, ¿qué pasa con el? Bueno, 23 sería, de Renita y de Carlitos, ¿verdad? Carlitos William. Pero aunque no participen, por favor, necesito que estén aquí en la clase. Vaya, 15. O sea que en otras palabras tendríamos 21. A ver, ¿qué más falta? Ajá. Tengo a Tefi, a Yosael, a Iris, a Dita, María Elena, Esme, Carmen, Víctor, Henry, Jancy, Carlitos, Pereza, Stranger, que no sé quién es, el Edu, Moy y Ili. ¿Quién más me falta? Yo sé que William no va a estar y tampoco Reinita. Dime, Jonathan. Can you repeat? Sí. Te lo repito. El pin es 597-3842. Teacher. Dime. Yo estoy intentando hacerlo con el mismo teléfono, pero la tengo a usted en chiquito, en una esquina. Ah, vaya, está bueno. ¿Será que funciona si usted dice, por ejemplo, no sé, el color y lo que dice? Y yo así toco acá en la pantalla.
Bueno, tal, si me da el chance, sí, yo voy a tratar de hacer esto. Acordate que lleva tiempo, vea. Sí, es cierto. Nada, pero vamos a hacer lo mejor posible, no te preocupes. Sí, el PIN es el 597-3842. 597-3842. 597-3842. Démole. ¿Hoy sí? Chicas versus chicos. No, esperen, ya a ver. Vaya. Tengo 18. ¿Quién más me falta? Nadie más. Yo no tengo dispositivo. No se preocupe, Ronald. Está bien, tranquilo. Pero usted va a aprender igual que Reinita. Démosle, pues. ¿Estamos ready? ¿Sí? Yes. Vaya, hello, ready teacher. To rock and roll. Ready. Hello, student. Voy entrando, ya dio la clave para entrar. Ah, sí, aquí está en pantalla. Sí, pero vaya, dale. Ahorita me voy a ingresar yo. Cúrate, pues te espero. A tiempo entró este chamaco. No te va a tardar tanto, ¿viste? No. Ups. ¿Hoy sí? ¿Estamos o no estamos? ¡Cúrate! Está cargando, no sé por qué no me carga. Kahoot.it. Para la página. Uh-huh. Refrescada. A mí está María Elena, cada vez que la veo me da no sé qué porque está tomando su café. Mira, ya tengo el mío, mira. 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 Y es en honor a mis mascotas, ¿ves lo que tiene? Un perrito. Y mira lo que dice. 100% sinceros. No me carga, creo que es por el internet. Vale, no te preocupes, vas a jugar en el otro. Y mira el mío, una huellita. Hoy es el día del perrito. Muy bien, démosle pues, empecemos. Adverbs of frequently and question with how, short answers. Vamos a ver. Quiz. We can also use the following adverbs at the start of the sentence. Miren. ¿Cuál de estos podemos usar al principio de las oraciones? Acuérdense de lo que vimos ayer. Ay, no veo. Ups, no se preocupe. Tenían razón. Miren los adverbs of frequency. Pantalla que negra, profe, no se mira. No se alcanzo a verse. Teacher, no alcanzo a ver en el mismo teléfono que estoy. Ah, no es que no lo vas a alcanzar a ver. Yo sé, pero no, voy a tratar de decirlo, oigan. Para que les sea más fácil. Vaya, miren, ahí decía cuáles adverbios podemos poner al principio de la oración. Usually. El normally, el often, el frequently, el sometimes and occasionally, que es muy de vez en cuando, eso lo podemos poner también al principio de la oración. ¿Sí? ¿Es algo que no sabía? Ya lo saben. Dos me contestaron que, bien, vamos a ver. Bárbaro, Víctor, y después Junior, que no sé quién es Junior. Vamos a ver, démosle. ¿Verdadero o falso? We cannot use the following at the beginning of the sentence. No podemos usar el always, el seldom, el rarely, el hardly, el ever, el never al principio. Verdadero es azul, falso es rojo. Verdadero azul, falso rojo. Realmente es verdadero. El always, el seldom, que el seldom es como muy de vez en cuando, es como occasionally. El rarely, que es rara vez. El hardly, que es muy, muy raro. Ever, nada. Y never, jamás.
Todos esos no los podemos usar al principio de la oración, jamás. Quiero ver, hasta ahorita, Victory, ay, Jansi Jr., vaya, miren, aquí estamos, Henry, muy bien, muy, denle, tienen que desbarrancar al Victor, no sé cómo van a hacer. Quiz, choose the correct sentence, elija la oración correcta. Verde, I study always after class, punto. Amarillo, I always, comma, study after class, punto. Azul, after class, comma, I always study, punto. Y verde, I always study after class, punto. ¿Cuál es el correcto? Exacto, muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué pusieron I study always after class? ¿Por qué creen que no era el rojo? ¿Por qué? Porque después del adverbio de tiempo va el verbo. Ajá, al revés. Muy bien. El adverbio de tiempo va en medio del sujeto y el verbo. ¿Cuál es el sujeto? El verbo en este caso. Study. Study. ¿Y el sujeto? Ay, yo. Ajá, entonces sería I always study after class, ¿verdad? Muy bien, como el verde, lo felicito. Muy bien. A ver. Víctor, seguís invicto. Junior, Jansi, Henry. Moy, ¿qué te pasó? Dale. ¿Verdadero o falso? The adverb of frequency always goes before the verb to be. El adverbio de frecuencia se abreva antes del verbo to be. ¿Verdadero azul, falso rojo? ¿Qué dicen ustedes? Antes del verbo to be. Falso. El verbo to be es diferente a los otros verbos. No sabían falso. Eso, ¿eh? Es falso. Miren, están aprendiendo más cosas. A ver, Víctor contestó primero. No, hombre, Víctor, de barranca el Víctor. Y el Junior y Jansi, qué barbaridad. No, Moy, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Verdadero o falso? The position of the adverb in the sentence, an adverb of frequency goes before a main verb, except with to be. ¿Sí o no? El adverbio de frecuencia va antes del verbo principal, a excepción del verbo to be. Falso, rojo, verdadero, azul. ¿Qué creen? Acabamos de tener la respuesta en la pregunta falso. Anterior. ¿Seguro? Falso. ¿Seguro? Es verdadero. Acuérdense. Que lo que Jonathan me estaba diciendo, me decía, I always study after class. And always es el adverbio de frecuencia, ¿verdad? Y el study es el verbo principal, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ahí dice, mira, el adverb of frequency goes before the main verb, ¿sí? Porque el always estaba antes del study. Pero en el verbo to be, no va antes del verbo to be, va después. Hay una excepción. Están aprendiendo, no se preocupen, no se sienten mal. Jansi, muy bien. Junior, ¿qué pasa? Moy, gracias por regresar. ¿Verdadero o falso? When we use an auxiliary verb, cuando usamos un verbo auxiliar, como have, como will, como could, etc., the adverb is placed between the auxiliary verb and the main verb. ¿Sí o no? ¿Verdadero azul, falso, rojo? Ustedes traten de atinarle, no importa. Denle, échenle ganas. Ustedes pueden. Sí, es correcto. Cuando ustedes tienen un verbo auxiliar, como por ejemplo, have, will, etc., el adverbio va a ir en medio del verbo auxiliar y del verbo principal. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice, I will always have. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Yo, sabes, te estás poniendo triste. No te preocupes, usted puede. ¡Jansi! ¡Muy bien! ¡Yay! ¡Salud, Víctor! ¡No, mentira! Very good. Quiz. Escoja la oración correcta. Never he knows where to go. Punto. El rojo. He never knows where to go. Punto. Amarillo. Never, comma, he never knows where to go, azul. Y por último, todas son correctas, el verbo. ¿La María? Yo no he dicho nada. Sí,
Es correcto. ¡Ah! El amarillo, Bárbara. Muy bien, reinita. No le digas, hombre, no, no, no soples, hombre. Muy bien. Víctor, Yancy, ten cuidado, que Víctor está. Quiere recobrar su puesto. How often do they read? Miren. ¿Se acuerdan que estamos viendo? ¿Qué tan frecuentemente ellos leen? Miren, tenemos 1, 2, 3, 4 días. They always read a book. They love to read books. They sometimes read books or they read books sometimes. A ver. ¿El azul o el verde? El verde. El azul y el verde. ¿Saben por qué? Oh. ¿Saben por qué el azul y el verde, chicos? Uh-huh. Ajá. Porque ambos dicen sometimes. Aparte de que ambos dicen sometimes y que es de acuerdo a lo que acabamos de ver, sometimes es un adverbio de frecuencia que usted puede poner en medio de la oración y al final. Al final. Esa es nueva para mí. Ajá, esa es nueva, ¿verdad? Ya ven. Uh-huh. You're learning something new. Muy bien. ¿No sabían? No, ¿verdad? No. Vaya, pensé bien, que ya. Siempre cumplía la regla de no todos, por eso les estoy poniendo esto para que ustedes tengan más información de la que vimos ayer, pero de manera más entretenida. Es un frecuencia, dijo. Sí, muy bien. Salud, Víctor. Víctor, híjole, Jancy, Junior y Henry, sí, Bárbara Moy. Chicas, las estoy representando. Yeah. How often does she play tennis? ¿Con qué frecuencia ella juega tenis? Miren, todos los días de la semana. A ver, vean. Muy bien. Exacto. Si usted, por ejemplo, usa always, está bien. Frequently, también. Never, no, porque ahí sí nunca, ¿verdad? Y occasionally tampoco no, porque todos los días juega ahí. Los felicito, muy bien. ¿Quién dijo never? ¡Ay! Y todas las flechitas estaban ahí. ¡Qué bárbaros! No puede ser. Necesito usted estar lentes, por favor. Muy bien. Yancy, va. Víctor, híjole, mano, esto está reñido. A ver, quiz. How well do you play basketball? ¿Qué tan bien juegas basketball? How well? I don't play it. El amarillo. Pretty well, comma, I guess, punto. Not very well. A ver. Pueden ser las dos, ¿sí? Pretty si usted well. No juega muy bien o si juega muy bien. No, no puede ser el rojo. ¿Por qué, chicos? Porque yo le estoy preguntando qué tan bien usted juega fútbol. No, ¿cuánto? Usted dice twice a week, es usted me dice dos veces a la semana, ¿verdad? Teacher, y cuando dice I guess, ¿a qué se refieren? Si like pretty well, I guess, es como... Bueno, supongo que bien, ¿verdad? Supongo que bien, ¿no? Me imagino que bien. Muy, mira, Yancy, Moy se está poniendo las pilas. Ya Víctor, salud, Lulu. Oscarito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Oscarito? No te veo. ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? Se me fue la conexión de internet. Ándale. Es muy débil la conexión aquí. No te preocupes. How long do you spend in the gym? How long es cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo estás en el gimnasio? Ok, not very often. 30 minutes a day or no idea what you mean. 30 minutes a day es el azul. Muy bien, el azul. Muy bien. No idea what you mean. ¿Quién puso que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo? ¡Qué bárbaro! ¿Quién puso eso? Ese fue el Moy. No, mentira, Moy. El Moy me va alcanzando. Sí. Mira, Yancy fue la primera en contestar más rápido, pero Moy, Víctor, ¿qué te pasó? Se fue el interlink. Híjole, la última. How good you are in searching for information online. ¿Qué tan buenos ustedes son para buscar información en línea? Excelente. Son unos genios. Pretty good. Con no idea. Híjole, ahí. Yo no sé. Somos unos genios, somos excelentes. Millennium son, ¿qué? Pues fíjense que es pretty good. Ajá.
Ah, pretty good. Esa sí no sabía. Mm-hmm. How, porque ya les digo yo, how good you are. Esa es la clave. How good. Okay. Ajá. Perdí ahí el... Ey, el tercer peño va para Ili. Way to go, Ili. El segundo va para Molly. Very good. And the first one goes to Chelsea. Woohoo! Very good. Good job, guys. Excellent. Yo sé que algunos dicen, ah, no lo pude participar, se me fue el internet, chicos. Oye, Josael dice, ah, yo no tenía el otro. Bueno, pero ven que aprendieron cosas nuevas. Sí, teacher. Muy bien. Cosas que vimos sí. ayer y cosas nuevas para ustedes. Pero sometimes no sabían ustedes que se podía poner de otra manera, ¿verdad? Yo no. Ya ven que sí. Muy bien, chicos. Y yo no tengo dispositivo, dice Ronald. Pero no te preocupes, Ronald. Tú lo viste y entonces también estás aprendiendo, aunque no pudiste contestar. La otra vez lo harás. ¿Te parece? O tendrás tu dispositivo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o duda de lo que acabamos de jugar? Y Dani, que no entró a tiempo por el internet, ¿verdad, Dani? Teacher. Dime, ¿quién fue? Nos puede enviar, ah, Víctor, nos puede enviar sí. esas preguntas para estudiarlas. ¿Cuáles preguntas? Sí, despacio. Todas las del juego. Ah, todas las del juego. Sí. Con las posibles opciones. No, con las respuestas para ver si ya... para ya contestado. Mira, lo que... Ajá. Algunas no pude contestar porque se trabó el teléfono. Al teléfono le echaste la culpa, no, mentira. No, fíjate que lo que vamos a hacer es que les voy a mandar información acerca de los adverbs of frequency. Y también voy a ver si les mando capturitas de pantalla, oigan. Porque si yo no les doy acceso, no pueden entrar a mi cajón. Pero no se preocupen, voy a ver cómo te los hago llegar. Oiga, Víctor, no se preocupe. Hay que buscar una para estudiantes. Sí, sí. Ah, fíjese que ya voy a ver, le voy a ver una a ustedes. Pero tiene buena idea. Muy bien, una para estudiantes. Esta reinita quiere que le eche pies, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, seguimos con lo de ayer. Ahorita vamos a seguir con el listening, ahorita. Y yo necesito que ustedes escuchen a una muchacha, bueno, a un par de chicos. Se llama Paul y Megan y ellos están hablando acerca de comida. They are talking about food. Lo que yo quiero que escuchen es how often does Megan eat this food? ¿Qué tan frecuentemente, en el caso de Megan, ella come los siguientes alimentos? Pasta, hamburguesas, pescado, huevos y brócoli. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Solo les voy a poner el listening. ¿Sí? Solo. Y después les voy a compartir el cuadrito. ¿Les parece? Va. Perfecto. ¿Qué pasó con el Jancy? Ah, Jancy puso el pin number, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Vaya, ¿están listos, chiquillos? ¿Ready to rock and roll? ¿O no? Yes. Ay, yo no les creo nada. Ready, teacher. Yeah, ready to rock and roll? Ready. Come on, it's Thursday. Here you go. Ready. Ready. That's the spirit that I need. Come on. Energy. Very good. Vamos a ver. Por usted me va a quedar afónica viendo. Y le voy a hacer barra a Ronald. No, mentira. Yeah, dice Ronald. Very good. Vaya, muy bien. Ahorita vamos a compartir. There you go. Espérame que lo vamos a ver aquí. Exercise 8. ¿Lo escuchan o la teacher se le olvidó compartir el sonido? Se escucha. Milagro, vaya, ven, tenía que ser jueves, man. Muy bien, excellent. Démosle. 8. Listening. Really? Never? Part A. Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. Mm-hmm. So what looks good, Megan? I don't know yet. Well, do you like pasta? Oh, yeah. I often eat pasta for dinner. I just don't want it tonight. What about a hamburger? Oh, no. I never eat hamburgers. I don't eat meat. Really? Never? No,
never. Sometimes I have fish or eggs, but never beef. So, do you eat a lot of vegetables? Yes. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for dinner. Pues sí, ¿verdad? Vaya. Voy a compartir lo que necesito que ustedes me ayuden a ver. Tan, tan, tan. Vaya, les vamos a compartir el cuadrito. El cuadrito de lo que mi querida amiga Megan come. Vale. Ya se los mando ahorita por WhatsApp. Ok, ¿hoy sí? ¿Lo tienen? Do you have it? ¿Sí? Yes. Vaya. Ahorita tengan el cuadrito y vamos a oír el diálogo next time. Vamos a ver. ¿Qué bulla es esa? ¿Qué relajo me tienen por ahí? Sí, ¿verdad? ¿Quién tiene bulla? Gracias. Yes. Ya estuvo. Muchas gracias. Está un ventilador, creo que. A saber quién es. Vaya, hoy sí. Page 62, exercise 8, listening. Really? Never? Part A. Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Mm-hmm. Listen and check often, sometimes, or never. So what looks good, Megan? I don't know yet. Well, do you like pasta? Oh, yeah. I often eat pasta for dinner. I just don't want it tonight. What about a hamburger? Oh, no. I never eat hamburgers. I don't eat meat. Really? Never? No, never. Sometimes I have fish or eggs, but never beef. So, do you eat a lot of vegetables? Yes. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for dinner. Very good. Entonces, chicos, ven mi pantalla ahorita, right? ¿Sí? Yes. ¿O no? Yes. Sí, va. Yes. Muy bien. Entonces, les digo, les pregunto. How often does Megan eat pasta, por ejemplo? Often. Often, ¿verdad? Often. Muy bien. What about hamburgers? Never. Never, yeah. What about fish? Sometimes. 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 And eggs? Sometimes. Sometimes. And broccoli? Often. 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 Very good. Vaya, entonces les pregunto yo, do you ever eat these foods in part 8? Do you ever eat, chicos, este tipo de comida? Yes. Ajá. Por ejemplo, pasta? Often, sometimes, or never? Often. 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 What about hamburgers? Sometimes. Sometimes. Often. Fish? Always. Sometimes. Eggs? Often. Often, ¿verdad? Always. In broccoli? Always. Always, never. ¿A quién no le gustan los vegetales? A Gerson, a Florcita, a Irmita, a Claudia, ¿a quién? Never. ¿A quién dijo Victor. Never? Víctor. Víctor, ¿no te gusta el brócoli? No. Qué bárbaro. Yo que te invité a comer comida china, imagínate. What about you, Adita? Do you like broccoli? Sometimes. Sometimes. Vaya, por lo menos a Adita le gusta el brócoli. A ella sí la vamos a invitar a comer comida china. Muy bien. Igual you, María Elena, ¿tú? ¿Broccoli? Sometimes, Jancy? Always. Sí? Always. I love it a lot. Sí. Jonathan, Moy, Josué, Dani. En la dieta es un gran aliado. Ah, sí. Sometimes, sí. Algunos nos caen mal en la pancita, ¿verdad? Pero sí, muy bien. Ese es un pequeño detalle. Dime. Una pregunta le hizo a. Espérame que no le escucho, espérame que aquí hay un interrupción. ¿Quién tiene tanto ruido ahí? Vaya, ajá, Jonathan, dígame. ¿Cómo fue la pregunta que le hizo cuando preguntó por el brócoli?
What about you? Ajá, ¿cómo se escribe eso? Ah, pues, ¿y usted cómo me lo pregunta en inglés eso, pues? Es que no sé qué es lo que preguntó, por eso. No, no, pero tú me dijiste cómo se escribe eso. What about you? Eso. Pero no sé qué es lo que dijo, no lo escuché muy bien. Entonces no sé qué quieres que te ayude. ¿Cómo fue la cosa, pues? Ah, yo le pregunté que si le gustaba el brócoli, ¿verdad? Entonces me dijeron que sí algunos. Y yo le dije, what about you? ¿Y tú? ¿Cómo se escribe eso? Teacher, how do you write what about you in English? Así me lo tienes que preguntar. Pero vaya. Bueno, sí. What about you? Well. Aquí está. What about you? ¿Y tú? What about you? ¿Y tú? Si estamos tuteando. Pero, ¿y usted? Si estamos en vu, ¿verdad? Si estamos de usted. Porque en inglés, chicos, no hay como en español que está usted y tú. El you es you. Es you. ¿Qué va a determinar si tú o usted? La relación que usted tenga con la persona con quien está hablando. Pero si es una persona mayor o si es la primera vez que usted habla con esa persona, etcétera, entonces va a ser usted en vez de tú, ¿sí? Esa es una diferencia. Muy bien. What about you? Pero si tú te fijas, yo lo uní. What about you? What about you? De un solo. What about you? ¿Hoy sí? Eso, no. Uy, se escuchó como Darth Vader aquí. ¿Verdad? Sí. Hoy sí. Hoy sí. Que la fuerza te acompañe. Yo, wow, dije yo, ese es el maestro Yoda, dije yo. Muy bien, exacto. Y yo pensé que iba a decir, yo soy tu padre. Yo, oh my God. Muy bien. Ah, hablando de eso. No sé. Miren. Ah, Baby Yoda. Sí. Baby Yoda. Baby Yoda, ¿y dónde está el otro? Espérate, quiero ver. Ah, sí. Star Wars. Qué bonito. He visto toda la saga, entonces. Sí. A mí me encanta Boba Fett. Ajá, ya me eché toda la saga. Ay, me encanta el Grogu. Es bien 80 usted, 80, 90, ¿no? 80, ha visto, 90, ha visto He-Man, ha visto los Thundercats, ha visto... Sí, así pues sí, estoy en la jugada. Hasta Heidi, la Candy. Bueno, la Candy no es de mi generación, pero bueno. Obi-Wan Kenobi, ya la vio. Obi-Wan Kenobi, sí, ya la vi. Ya la vi. Olvídate, sí. Si estoy en la jugada, no creas. Es que algunos aquí quizás no estuvieron en esa época de los Thundercats. Tal vez lo han oído, pero no... Yo no estuve en la época de la Candy. De He-Man, sí. De la Candy, no. Es de la época de mis hermanas mayores. Así que no soy tan mayor, José Eduardo. No, yo no he dicho que es mayor. Yo digo que es de los 80, le gusta los 80. No, 80, no, me defiendo. No, mentira. 80. Bueno, yo no tengo una generación, quizás lo veo. ¿Verdad? No, a veces se repiten. Por ejemplo, los supersónicos es de la época de mi mamá y yo los vi. Ah, vaya, igual. Ah, así los Flintstones, cabal, los Flintstones. Sí. Exacto. Ya no, sí, son ahí. Ya. Yo soy milenio de la generación Z o X. Muy bien, chicos. Los centennials de hoy. Sí, hoy quiero que trabajen en grupos y vamos a hablar del mealtime habits, es decir, hábitos alimenticios. Fíjense que... les voy a poner aquí una cosita, vamos a trabajar en, creo que en pareja, no, en cinco, vamos a ver. Meal habits. Meal, ya les voy a escribir, ¿cómo se dice meal? M-E-A-L. Ajá, meal es una comida en específico, puede ser el desayuno, el almuerzo, la cena, es el plato de comida en sí, el meal. Ah, meal, ok, habits, ¿cómo? ¿Sí? No es el tiempo de comida. Podría ser el tiempo de comida en sí. Ok. Dependiendo. Pero donde dice meal habits es hábitos alimenticios. Alimenticio. Okay. Entonces ahorita les voy a mandar esa información por WhatsApp y quiero que se entrevisten ustedes entre sí.
Fíjense que hay varias preguntas. Por ejemplo, si ustedes ven, quiero compartirlo con ustedes acá en la pantalla. Sí, ahí está. Bye. Bye. Esto es lo que les he mandado ahorita. Miren. Miren. Son 6 preguntas. Se los he cortado hasta acá. Todavía no quiero que me hagan el 7 y el 8. Miren. Van a preguntar, do you always eat breakfast? What time do you usually eat lunch? Y ahí está, ¿eh? Quiero que practiquen que no solo quiero que me llenen el espacio de quién les responde y qué, sino que necesito también escucharlos a ustedes, oír practicar la pronunciación de las preguntas. O sea que aquí no solamente uno va a entrevistar a toda la Mara, no. Aquí vamos a hacer, cada uno va a ir por lo menos usando una o dos o tres respuestas o preguntas, dependiendo el cuántos sean miembros en el grupo. Yo quiero escucharlos a todos hablar y tratar de pronunciar las preguntas, usar la intonation correcta y tratar de usar las palabras que están ahí de la manera correcta. Eso es lo que yo quiero, que practiquen, que hablen. Vamos a ver, somos 25, ¿verdad? Conmigo, pero yo no cuento. Entonces son 5 grupos de 5, ¿verdad? Quiere decir que a uno le va a tocar hacer doble por pregunta. Vamos a ver. 6 por 4, 24. ¿Cómo? Y pues 5 por 5, 25. Y de 4. De 4, no, porque somos 26 conmigo. Okay, pero okay. Sin mí son 25. 25. Ajá, pues. Correcto. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver 5 grupos de 5. Fíjense que yo no los voy a asignar dedocráticamente. A ver, vamos a ver. Vamos a poner chicos y chicas aquí. Ronald, es que tenía COVID, ¿verdad? No. Ah, ok, ok. Vale, gracias a Dios que uno, no tenés. Vamos a ver. Vaya. Y ahí les estoy poniendo, chicos. Dedocráticamente nos está asignando. Sí. Ah, espérense. Voy a cerrar a este. Lo voy a volver a crear solo porque son ustedes. Vamos a ver. Ajá. Y creo que me falta... A ver, ajá. Vaya. A ver, me falta María Guadalupe, José y Florcita que se unan al grupo. Y Henry, me falta Henry. Es como darle la respuesta. No, ahí usted va a contestar por lo menos la primera. Do you always eat breakfast? Usted va a decir si always, si never. Algo ajá, así entendido. Ajá, ajá. O something. Ajá. Hardly so, ever. Mm-hmm. Never. ¿Verdad? Mm-hmm. Sí, ah, ok. Vamos a ver. También Oscarito, también Ronald se van con señas, no importa. Daniel hasta también. Teacher. Y Red, ya, ¿y ustedes qué día? Si yo estoy aquí viéndolo. I got my eyes on you, got my eyes on you. Tengo la mira a ustedes. ¿Cómo se ven los participantes? ¿Cómo? ¿Cómo se ven los participantes?
Ah, bien. No, ¿cómo se ven? Para ver quiénes están dentro del grupo de este. Ah, de esta pues sala. Yo ahí vengo, yo veo aquí de incógnito. Mm. Solo yo los puedo ver ahorita. Ajá, este Víctor, vea, quiere aprender todas las mañas, Nel. Ay, Víctor, tremendo. Lo que pasa es que a veces miramos quiénes están y quiénes no. Ajá, pero mira, no le vayas a preguntar al IT department, ¿oíste? Prohibido compartir esa información, Oscarito. Ok. Muy bien, chiquillos, vamos a ver quién más está por aquí. Quiero ver quién se unió aquí. Ah, sí, esa soy yo. Vamos a ver. Vaya, los dejo, sigan trabajando. Quiero oír a cada uno pronunciar. Ya lo hizo Víctor, ya lo respondió Reinita. Cierto. Hoy quiero que alguien más, por favor. Quiero que respondan las 5. Bueno, las 6, porque son 6 preguntas. Hoy, Reinita, tú le haces la pregunta número 2 a Oscarito, a Víctor o a Daniela, tal vez. Ok. Ajá. Sería, what time is... Ajá. Andrea. At noon. At noon, 12 también. Ok, 12 o'clock. And Henry? At noon. At noon, 12, ok. Vaya, hoy okay. Otro, hoy otro que haga la pregunta, no solo Jan. Gerson va con la tercera. Dele pues. Esperen, la voy a leer primero. Sí, tú la lees. Do you ever eat cereal for dinner? For dinner. Do you ever eat cereal for dinner, Adita? Sometimes. I don't. No, I don't. Exacto. Ah, ya nos están regresando, ¿no? Quisiera, pero no. Exacto. Entonces la otra es, what time do you usually eat lunch? You usually eat lunch, pero no solo usted, quiero que los demás hagan las preguntas sí. También. Ah. Estamos comenzando. Está comenzando. Si sí, ya va por la tercera, no moleste. No, ah. En el sentido de que primero hicimos la, entendimos que era la pregunta, porque por ahí. Ah, ya entendí. Ok, ajá. Estoy comenzando. Vaya, dele pues. Ah, entonces, otro que haga la pregunta, entonces. María o Irma. Pues sí, deje la guitarra, hombre. No me tira. Y que le preguntamos siempre a Ileana. No, hágale a Eduardito, ahí tenemos a Adrianita, tenemos a Dani. Como que mezclado, ok. Pues sí. Y como molesto Eduardo, yo veo. Dale pues. Eduardo. Hola. Hello. What time do you usually eat lunch? Yes, I usually do. Is in the noon, o sea. What something you never eat for lunch? Never eat for lunch. ¿Cómo sería en español la pregunta? Es algo que nunca comes en el almuerzo. Ajá, porque something es como pensar. O como que, no sé. No me acuerdo qué significa, como pensar, algo así, no sé. Sí, más o menos eso es. No, something significa algo. Algo. ¿Qué es alguna cosa o qué cosa tú nunca comes en el almuerzo? What is something you never, you say you never eat for lunch? Ajá. De plano nunca, ni de chiste. Que algo que nunca comes en el almuerzo. ¿Qué? Espagueta. No puede ser, ¿no? Ay, no. Patitas de pollo podría ser, no sé, ustedes. ¿Ya? Flor de isote, ahí vean. Que nunca flor de isote. Tan buena que esa cosa. Berenjena. Me fascina. ¿Cómo se dice berenjena? Berenjena se dice eggplant. Ah, eggplant. Y a mí me encanta. Qué rico. Hasta la pacaya adentro. No, la pacaya no. Sí, fíjate que las pacayitas tiernitas con limón y sal son una gran cosa. Y también rellenos con quesillo.
y la salsita. Vieras que sí son buenas, pero tiernitas porque no son amargas. Las otras sí son siempre son amargas. Ajá. Horriblemente. Sí, denle pues. Ya, hey, nos falta un minuto. What do you usually? Es what do you usually bring? Which dinner? Que sí, no es, tomamos por la noche, ¿no? El que tomamos. El que tomamos. Ajá. Eso, que usualmente se toma en la cena, cabal. Coffee. Drink coffee. Muy bien, por 10. Coffee. Welcome back. Bienvenidos de regreso a la jungla. Welcome to the jungle. ¿Cómo les fue? How was it? ¿Cómo les fue? Regular, bien. Regular. Sí. Conocieron un poquito más, ¿verdad? Yes. A ver, ¿se recuerdan algo que su compañero de grupo mencionó que jamás ha comido en el almuerzo? Carlos dijo la papaya. La pacaya. La pacaya, muy bien, Aris. ¿Qué más? Iris dijo no, berenjena. No, faltó. ¿Berenjena? Uh-huh. No, y tan buena que esa cosa. Muy bien. A ver, ¿quién? A ver, vamos a ver. Ajá. No, Rona no le puedo preguntar porque está fónico. Oscarito, a ver. ¿Qué es lo usualmente come uno de tus compañeros en el desayuno? ¿Cereal? ¿Cereal? ¿Con milk o sin milk? Cereal. Cereal, ok. With milk. With milk. Guys, a ver, at what time do you usually have lunch? A ver, ¿quiénes coincidieron con su grupo a la hora que ustedes almuerzan? ¿Quiénes? Varios, todos. Varios. Por ejemplo, Jancy, en el caso tuyo, de tu grupo, ¿a qué hora se almuerzan todos? La mayoría, ¿cómo se dice la mayoría? Most of the people at noon. At noon. Uh-huh. Ajá. What about you, José Eduardito? Hoy sí te voy a preguntar, ¿verdad? No te estés durmiendo. No, estoy leyendo las preguntas. Ah, está bien, qué bárbaro, lo felicito. Ajá. Ajá. En el caso de su grupo, sí. ¿Coincidió con la hora de almuerzo? Creo que no la socializamos todos, pero uno contestó que a las 12. Ajá. O sea, pero no dijimos si todos coincidían, o sea, uno preguntó al otro, entonces. ¿Y en el caso suyo, usted coincidió con alguno de sus compañeros? Sí, en ese sentido, sí. ¿Sí? Sí, en cualquier pregunta o, ¿sí? O en esa específica. No, en cualquiera. En la tercera del cereal. No, no cenamos con cereal, ¿no? No cena. Ok. O sea, con cereal. Ajá, con cereal, con otra cosa sí, pero con cereal claro. Sí. No, ajá. Claro. Y en el caso que le preguntaron, what do you usually drink with dinner? ¿Coincidieron los chicos usualmente? Por ejemplo, en el caso suyo, Eduardo, ¿cuál es la mayoría que toma? No, es que creo que no hicimos con un consenso así. Ya. De si coincidíamos en las preguntas. Nada. Solo nos hacíamos las preguntas así. Back and forward. Ok. Ajá. ¿Y cuando usted hizo esa pregunta o le hicieron esa pregunta? Creo que se la hicieron a Daniel, me parece. Daniel. ¿Y Daniel qué contestó? Dijo que coffee. Coffee. ¿Quién coincide con Daniel de todos los demás? ¿Quién toma coffee at night? María Elena. Muy bien, todo el mundo. María Elena. Sí, vea, y la teacher también, porque aquí está. La teacher. Aquí. Y water. Water, también. Y gran tazón. Aquí está, ve. Yo me tomo 3 litros diarios. Sí. Chicos. Miren, ¿saben qué? Yo sé que ustedes me quieren y yo también, pero fíjense que ya es hora de que nos vayamos. Ya que ni se siente el tiempo, vea. Rapidísimo. Fíjense. Kahoot estuvo súper bien. De verdad que sí, para
refrescarlos un poco, ha sido una semana porque bastante ganó, larga. Porque ganó, pero lo siente bien ella. Ay, ya sabía yo que alguien tenía que salir en la defensa de, los sexos masculinos. Muy bien. Ese se llama resentimiento. Presentando al sexo. Y él es el que quería niñas contra niños, así que. Ajá, imagínate. No, sí. Yo en las primeras meditaciones le agarré la palabra. En la próxima. Vean, esta semana ha sido. ¿Cómo sería en inglés? Ajá. ¿Qué? ¿Resentimiento cómo sería en inglés? Ah, esa es una buena pregunta. A ver, ¿a quién tiene la respuesta? Se dice happy. No se dice happy. No, ¿cómo se dice resentimiento? A ver, ¿quién me lo puede? Yo sé. Pero alguien que lo googlee. Ah, mentira. Pero, ¿qué es alguien resentido para ustedes? ¿Quién es? No conforme es? con su score de pregunta y respuesta. No, mentira. Usted dice... Resentful dice en Google. No. No sería... No, acuérdase que Google doesn't know everything. No sabe todo, ¿eh? Eso dijo Google, léelo por eso. No está en Google como pensamos. Mira, podría ser sulky. Sulky, ya se lo puedo poner. Pitcher y salchicha por ahí, ¿quién fue? Gerson, creo. Salchicha, sausage. Salchicha. Ya tiene hambre. Sí, ya me no, di no, no, eso solo nos surgió porque nosotros dijimos hot dog, por eso es. No, salchicha es sausage. Sausage. Sauge se escribe. Ok, thank you. Sausage. Vaya, sulky. Sulky es alguien como malhumorado. Resentido, etcétera, okay, agraviado, ofendido, etcétera. ahí quedemos, vea. Muy bien, pero ya ven, esta semana ustedes ha ido complicado en el trabajo, hay unos que se sienten enfermos, unos que están enfermos todavía, pero han hecho el esfuerzo por estar aquí, entonces este día lo hemos visto, hemos estudiado, hemos hablado, hemos listening, pero a la vez la hemos pasado así como se merecía en un momento más de relax. Energía, de relax, sí, se lo merecen. Chicos, thank you, teacher. Temo decirles, you're welcome, Jessie, que ya la otra semana será la última que nos veamos, ¿verdad? Oh, ya. Sí, fíjate, el 28 termina el ciclo. Bueno, hay que hacer una huelga para que dejen a la teacher. A saber, ahí vamos a ver, es opción. No es, yo quisiera, pero no es opción mía, ni modo. Así me pasa. Pero ahí vamos a ver cómo vamos. Depende cómo se porten ustedes. Claro que si siguen conmigo el otro ciclo, vamos a hablar por inglés. Ay, así como soy yo que me cuesta. No, pero a ver, pero vean ustedes, piensen ahorita, desde que empezaron ahorita, ¿han aprendido algo en estas tres semanas? Sí. Alguito, ¿eh? ¿Y eso qué? No les hemos apretado tanto, pero la otra semana viene peor. Vaya, esta semana les voy a mandar un montón de cosas para que sigan practicando. Creo que les voy a mandar unas canciones para que las canten y las practiquen, ¿les parece? Oh. Okay. Vamos a mandarles tres selecciones a ver cuáles quieren ustedes y tal vez me la cantan al final del ciclo. Santo padre. No, mentira. Ok, guys. Hugs and kisses. Have a lovely night. Bye bye. Good night. Bye. Ya no aguantaba, Eduardo. Está durmiéndose ya.